Bienvenidos a esta nueva lección. En esta nueva lección vamos a ver cómo configurar nuestro nuestros dispositivos, tanto nuestra Mac como nuestro dispositivo, nuestro celular, para poder ejecutar pruebas en dichos dispositivos reales. Entonces, para poder llevar a cabo esto, tenemos que hacer diferentes cosas y tener diferentes cosas en cuenta, ¿listo? Lo primero es a nivel de hardware. ¿sí? ¿Qué necesitamos para, para llevar a cabo esto? Necesitamos un computador Mac, un iPhone y un cable Lightning USB. Si usted no tiene un Mac, no va a poder llevar a cabo eso. No vale un Windows, no vale un Linux. En ninguno de esos sistemas operativos usted va a poder ejecutar las pruebas en dispositivos reales. Así que lo primero que usted tiene que tener es un dispositivo Mac. Y pues segundo, tener un, un, un celular, eh, un iPhone pues. Listo, eso es súper importante. Y esas tres cosas las tenemos que tener, ¿vale? Ahora pasamos al segundo requerimiento que es a nivel de software. A nivel de software tenemos que tener varias cosas en cuenta, instalar muchas herramientas y voy a nombrarlas acá. Lo primero es tener una cuenta en iCloud. Eso, eso pues es gratuito. Ustedes pueden tener una cuenta gratuita en iCloud. Para eso pueden venir acá a esta url que es appleid.apple.com aquí le pueden decir create your apple id y acá pues tienen que diligenciar todos los datos bueno es lo normal de un registro ahora bien dentro de su mac también lo pueden hacer y es viniendo acá a logo de apple system preferences y acá le pueden dar clic en create apple id y pues llevan a cabo todo el tema de diligenciamiento del de, de formulario sí para que se puedan registrar. Y todos los datos que les piden acá. En esta URL también, les comparto acá: support.apple.com. O sea, también toda esa información se las voy a dejar en, en la descripción para que ustedes puedan acceder. Ahí se explican las diferentes formas de poder crear el Apple ID, ¿listo? Desde los diferentes dispositivos, tanto de un iOS como dentro de un Mac o desde la web. La creación de esta cuenta es súper importante para eso, para poder firmar nuestras aplicaciones y, y van a ver que eso eh, lo vamos a utilizar más adelante porque necesitamos firmar tanto la aplicación que vamos a, a, a testear como algo que se llama el Web Driver Agent, ¿listo? Ahora bien, necesitamos un ID de desarrollo, en este caso el ID de Apple es S-Code, necesitamos instalarlo, vamos a instalar Brew, que simplemente es una herramienta que nos permite manejar paquetes o instalar eh, sí, paquetes dentro de, de, de Apple de una manera muy fácil. Eh, vamos a tener que instalar el S-Code Command Line Tools, esta herramienta automáticamente se instala cuando instalamos Brew, Cardash, que es un manejador de dependencias para aplicaciones iOS y pues api lo requiere para su funcionamiento con el driver que vamos a usar para iOS. Node, eh, este lo vamos a usar para instalar varias aplicaciones, en este caso el servidor de Appian, entre otras cosas que, que es, es importante. Al, al instalar el Node, automáticamente instalamos el NPM que es el Node Package Manager, que también nos permite instalar paquetes para Node. Vamos a requerir instalar Appian Server. El Appium Doctor, este sí es opcional pero es bueno tenerlo. Y el Appium Inspector para poder inspeccionar nuestras aplicaciones. A nivel de configuración del iPhone como tal, vamos a requerir eh, llevar a cabo eh, la configuración para que el iPhone no se vaya a dormir. Esto es evitar, digamos, que durante la ejecución de un test pues se bloquee el, el, el celular. Entonces, para evitar eso, vamos a ir a esas configuraciones: Setting Display, and Brightness, Auto Lock y seleccionamos Never. Vamos a ir después a Settings, Privacy and Security, Developer Mode On y vamos a reiniciar el equipo. Y a través de eso vamos a habilitar la automatización en, en, el, en el dispositivo como tal. Para ejecutar pruebas web, es decir, vamos a queremos ejecutar una prueba dentro del navegador, por ejemplo en este caso Safari, vamos a requerir hacer esto, que es ir a Settings, Safari, Advanced, web Inspector On. Vamos a la misma ruta y habilitamos el Remote Automation. ¿Listo? Y finalmente, cuando nosotros instalemos la aplicación como tal, que se instale, vamos a requerir eh, confiar en el desarrollador. Eso lo vamos a hacer en Settings General VPN en Device Management. Eso es un breve repaso, claramente. A un, vamos a ver más adelante cómo hacerlo, eh, digamos, paso por paso, para que sea fácil, pero si quiero hacer un. Eh, un repaso general de lo que se requiere listo antes de entrar eh, en profundidad y esta que es la, una de las partes más importantes básicamente este web driver agent es un servidor de web driver para iOS entonces para poder controlar de forma remota el dispositivo nosotros necesitamos instalar este web driver agent dentro del dispositivo iOS pero como hay un tema de seguridad bastante fuerte, por decirlo así, que maneja eh, iOS pues, también, eh, y Apple más bien, eh, requerimos firmar también este, eh, este Web Driver Agent para poderlo instalar dentro de nuestro iOS. Y básicamente esos son como los puntos primordiales a nivel de, de configuraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejecutar pruebas en dispositivos reales. Ahora vamos a ver paso por paso la instalación de las herramientas. Y cómo realizar la configuración de los diferentes eh, entes que participan dentro de esta configuración para habilitar la automatización dentro de los dispositivos reales. Vamos a proceder entonces ya, digamos, el primer paso. Como les digo, cada uno cree su cuenta, su Apple ID. Una vez terminen, vamos a empezar con la instalación de las herramientas. Vamos a empezar entonces con Xcode Voy a venir aquí al Launchpad y voy a buscar... App Store y vamos acá a este botón para iniciar sesión con el Apple ID que hayamos creado. Una vez hayan iniciado sesión, venimos acá a la búsqueda y escribimos S code. Y acá nos fijamos en este que está acá, ¿sí? que tiene acá el martillo y es de Developer Tools. Acá, pues yo ya lo tengo instalado, este me muestra ese botón Open. Eh, a ustedes probablemente si no lo tienen instalado le aparece el botón Get. Simplemente le dan clic ahí y él comienza a descargar la herramienta. Esa herramienta pesa bastante, es decir que les va a tomar dependiendo de o sea, la velocidad de, de su internet. Puede que se les demore un tanto. ¿Listo? Y una vez la hayan instalado, pues en el launchpad ustedes pueden arrancarla simplemente buscando Scope y deberían ver algo como esto que ven en pantalla ahora vamos a hacer la instalación de brew esto es eh, herramienta que nos va a permitir descargar pues paquetes de una manera más fácil y las herramientas acá dentro de nuestro mac para ello vamos a venir a esta url que se llama brew.sh y acá dice install homebrew simplemente le damos clic acá nos copiamos el copia está puesto a esta comando y abrimos una terminal y dentro de la terminal vamos a pegar ese comando. Él va a pedir la contraseña, ingresamos la contraseña en nuestro dispositivo y pues ahí nos dice todo lo que él va a instalar. Y simplemente le digo que estoy de acuerdo con esto, le doy enter y él comienza a hacer su trabajo. Ahí dice que se instalar de forma satisfactoria. Listo. Acá normalmente, cuando ustedes salen por primera vez Homebrew, eh, él les muestra y les dice como que también va a instalar como tal el command line, el SCO. Deberían ver algo como esto. Ahora bien, ¿cómo, cómo ustedes corroboran que, que primero que instalaron bien el, el Brew? Pues simplemente dicen Brew menos menos version. Y ahí les debe mostrar algo como esto. Y para el tema de ver si tienen instalado el co el, el code, el command line tools, simplemente escribimos S code-select espacio menos menos install. Y ahí va a botar este mensaje que dice command line tools are already installed. ¿Listo? Una vez tenemos instalado Brew, ya vamos a comenzar a instalar las demás herramientas. Entonces aquí escribimos Brew install como yo ahora tengo instalado me dice que ya está instalado y que tengo la versión 0.38.0 ahora vamos a instalar el node repetimos con brew install node una vez finaliza la instalación vamos a verificar entonces le escribimos simplemente node menos menos version y ahí vemos la versión del node que es la 18.12.1 y después podemos verificar la del npm, decimos npm menos menos versión y tenemos la 8.19.2. Como ya tenemos Node, nosotros podemos ya sea instalar Apium desde eh, usando Node como tal o el npm más bien podemos decir npm install menos g Apium con esto el Appium se va a instalar de forma global. Si ustedes llegan a obtener un mensaje como esto, que está acá, tema de permisos, entonces simplemente le decimos sudo y volvemos a escribir el comando mpinstall g apium. y él le va a pedir la contraseña de su, uh, de su cuenta. Ahí vemos que se instala pues, claramente algunas advertencias de vulnerabilidades, entre otras cosas. Y para corroborar que está bien instalado, que está en nuestro Path y todo, le decimos Appium menos menos version. Y ahí vemos que tenemos la 1.22.3. La otra forma que tenemos de instalar Appium es instalar este Appium Desktop. Básicamente vamos a github.com slash Appium slash Appium Desktop. Y maneja una versión, digámosle maneja una interfaz gráfica bastante sencilla de manipular. Bastante. Amigable con el usuario. Entonces venimos acá. Venimos acá a la parte donde dice releases. Le damos clic acá. Y aquí podemos encontrar las diferentes distribuciones para los diferentes sistemas operativos. Tenemos para Mac, tenemos el DMG que es el instalador, el .exe para Windows, entre otros. Vamos a descargar este, el un Server gimac 122.3. Esta es la versión latest o la última. De Appium Server Desktop, le damos clic ahí y ahí comienza la descarga. Una vez hayan descargado el archivo archivo.dmg, simplemente le dan doble clic y acá arrastramos esto para acá hacia Applications y el ahí, ahí comienza a instalarse, a mover todos los archivos a nuestra máquina. Una vez se termina de copiar los archivos a nuestra máquina. Podemos ya abrir nuestro Appium server simplemente dándole doble clic. Acá simplemente pues nos detecta ese software como software malicioso, pero simplemente le vamos a decir que, ok Y vamos a venir acá a System Preferences. Vamos a venir a Security, Security and Privacy. Y acá le vamos a decir a qué pasa, que nos dice, ¿no? Que el software fue bloqueado. Entonces simplemente le decimos Open Anyway le decimos open y acá ya vemos la interfaz amigable para el usuario y podemos simplemente darle clic acá en start y ya tenemos nuestro apiun server corriendo aquí vale la pena aclarar que hicimos la instalación del apiun usando node y el hicimos la instalación también del apiun desktop podemos usar uno o el otro para llevar a cabo este laboratorio listo solamente que quería mostrarles ambas instalaciones para que ustedes elijan cuál es más conveniente. Ahora bien, para mí a la hora de desarrollar scripts, digamos si estoy en un ambiente de desarrollo, pues yo usaría el Appium Desktop, pues porque es más amigable. Pero si ustedes ya requieren ejecutar las pruebas en un ambiente de integración, en un servidor que no cuenta con una interfaz gráfica, pues eventualmente sería mucho mejor instalar el Appium de la línea de comandos. Vamos a proceder con la instalación del Apium Doctor. Esta aplicación pues nos permite saber si cumplimos con los requerimientos específicos para automatizar aplicaciones con Apium. Listo, entonces escribimos npm. Vamos le siempre sudo para que no tengamos ningún problema en la instalación. Sudo npm install. Instalamos de forma global con -g y escribimos apion Doctor. Ingresamos nuestra contraseña y ahora. Para saber si nosotros cumplimos con los requerimientos, vamos a ejecutar el siguiente comando. Escribimos apion doctor doble-y escribimos iOS. ¿Listo? Y eso nos va a decir si en el momento tenemos los requerimientos necesarios o si nos hace falta algo pues eh, para lograr la automatización. Entonces nos fijamos acá que él tiene diagnósticos, por ejemplo de un diagnóstico de las dependencias que son realmente necesarias. Entonces nos dice, eh, si encontré que, ten, que tiene node, mmm, la versión del node que detectó, que tenemos instalado también, es code, que tenemos instalado el command lines también, el DevTool Securities, enable, Authorization, autorization, Cardash, y bueno, todas estas cosas que él requiere. Y solo los demás son, eh, dice que el diagnóstico para las dependencias necesarias es... Eh, exitoso paso entonces tenemos lo necesario para llamémoslo así automatizar con apion ahora bien nada no hace falta este apion Inspector entonces vamos a venir acá a GitHub y vamos a buscar apion Inspector y acá está lo mismo venimos acá al lo último release le damos clic acá Venimos acá, aquí vemos la versión que está disponible y lo mismo las distribuciones. En este caso lo mismo descargamos el archivo dmg Una vez descargado el Appian Inspector, hacemos lo mismo que hicimos con el server. Simplemente arrastramos hacia acá y él va a copiar los archivos del Appian Inspector. Una vez, una vez hayamos hecho esto, simplemente podemos buscarlo en nuestro launchpad. Escribimos Inspector. Y ahí ya vemos que se instala correctamente. Ya vemos que se lanza una interfaz como esta del App Inspector, que es, que es la herramienta que nos va a ayudar a capturar los diferentes elementos que aparecen en el, ya sea en el dispositivo móvil o en el emulador relacionadas a la aplicación que vamos a automatizar bueno una vez que hemos pasado esta fase de la instalación del software donde ya hemos instalado varias herramientas vamos a la parte sabrosa del asunto que es el web driver agent como les decía este es el servidor de web driver para ios este este agent por decirlo así viene incluido dentro de Appium vamos a buscar este web driver agent para la versión desktop del servidor de Appium que instalamos entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a Applications, le decimos Go, Applications, vamos aquí a appium Server, le damos clic derecho, le decimos Show Package Contents, vamos a navegar a Contents, Resources, App, Node Modules, Appion, Node Modules, y aquí vamos a ver lo que se llama Appion Web Driver Agent, listo, y acá pueden ver que es un proyecto que podemos abrir con S Code, eso lo sabemos por el icono que tiene ahí. Voy a la terminal y voy a hacer lo siguiente: me va a localizar acá, voy a darle clic aquí en la carpeta y simplemente la va a arrastrar, entonces él me copia la ruta en la terminal, listo. Y acá simplemente le puedo decir que abra esa ruta. Aquí vemos el toda la ruta, pues, donde tenemos que localizarnos. Applications, Appium Server, punto App Contents, Resources, App No Modules, Appium No Modules, Appium Web Driver Agent. Listo. Dado el caso que lo busquemos por, por la terminal, simplemente le damos Open Punto para que la abra ahí y nos localice. Listo. En caso de que lo hagamos al contrario, que copiemos la ruta, la idea también es que yo les deje la ruta para que ustedes lo puedan encontrar fácilmente. Listo. Esta ruta varía a la instalación que hicimos del Appium a través de, del node vale entonces para que lo tengamos en cuenta es, es otra ruta también se la voy a dejar para que mmm, la puedan acceder en caso de que ustedes hagan la instalación eh, a través de, de la de la versión no de stock, pues listo una vez estando allí simplemente le damos doble clic y abrimos vemos que ahí se nos va a abrir como tal S code una vez se abre el S code vamos a verlo como esto Aquí, bueno, vamos a navegar un poco aquí por, por la interfaz gráfica de Scout, mm, al menos lo más importante, y aquí en esta carpeta podemos ver la estructura del proyecto, todas las carpetas, los archivos, las cosas relevantes del proyecto. Acá esta parte también es importante, la parte de los targets, es lo que vamos a entrar a revisar en un momento, para el tema de la firma de, de los proyectos en sí. Acá yo tengo ya conectado mi, mi teléfono con un cable USB, entonces en esta parte de acá ustedes van a poder ver si le dan clic van a poder ver los dispositivos eh, los simuladores y acá tengo el dispositivo real conectado listo mm, aquí cobra la importancia a lo que les decía de crear la cuenta de icloud el web driver agent como les comentaba es el eh, es el servidor eh, para ios de web driver para poder ejecutar comandos y poder controlar el teléfono de forma remota es decir mandar los comandos y, y hacer toda la automatización que necesitamos por lo tanto este proyecto eh, necesita ser firmado para que eh, Apple pueda confiar en él, el iOS o el sistema operativo el del teléfono pueda confiar en él y lo podamos instalar, porque él tiene que ser instalado en nuestro en nuestro teléfono. Listo. Entonces, eh, voy aquí a decirle aquí en Product, le voy a dar acá en Build y ustedes ven aquí que el el, el proyecto falla la construcción. Listo. Entonces aquí básicamente nos dice que él necesita firmar, o necesita ser firmado por un, por un equipo de desarrollo, pues. Entonces vamos a, vamos a hacer eso. Entonces para ello necesitamos venir acá a code. Vamos a ir a Preferencias. Aquí le damos al clic en este más y seleccionamos Apple ID. Y aquí vamos a usar la cuenta que creamos en I para I cloud Vamos a iniciar sesión. Iniciamos sesión y ahora vamos a ver algo como esto. Aquí se le puede dar clic aquí en Manage Certificates si usted no le aparecen estos certificados que tenemos acá simplemente le pueden dar clic aquí y le dan clic en apple development y él simplemente va a descargar bueno aquí ya tengo mi certificado entonces me dice que, que pues no que ya está todo bien entonces si no les aparece la idea es que se traigan los certificados para que puedan firmar su aplicación listo entonces esta parte es importante iniciar sesión eh, aquí ven el, el equipo. En este caso, como es una cuenta personal eh, gratuita, entonces aquí me aparece Julián Mesa, personal team. Listo, voy a cerrar esto y voy a venir acá a esa parte de Target. Voy a venir a ese primer proyecto. Y acá en Team, en una de sus inicia sesión, sesión, les aparece la opción de seleccionar su equipo. Yo voy a seleccionar mi equipo. Y voy a hacer lo mismo para este proyecto, para el runner. Voy a seleccionar acá esto. Y finalmente para este integration app listo la otra cosa que puede pasar es eso de, de los profiles este necesitamos modificar ese bundle identifier que básicamente es como identificador en, en el nivel, de, a nivel de sistema de nuestra aplicación acá lo importante es que ustedes pongan un nombre único que siga esta convención así como eh, no sé io punto tal cosa punto tal cosa sí no importa pero que sea único en este caso yo voy a usar uno que uso para mis proyectos, J también consultan. Usted pueden poner Pepito, lo que sea, ¿sí? algo que sea único, que se los les cuando ustedes les salgan de ahí no les bote ningún error. Listo, es lo único que deben manejar. Es simplemente, normalmente lo que uno hace es modificar este segundo, el segundo valor después del punto del, del con, lo que les digo, se pueden poner io, bueno, lo que sea, como ustedes lo manejen en su organización. Va a ser lo mismo para este, lo mismo para este de acá, para el White driver Agent uh, Runner. Y finalmente para este integration app. Para eso es importante asegurarse de que este check que dice automatically manage signing esté chequeado, ¿sí? Se lo hacen para para las tres targets que, que les comentaba. Y ya os harían ver esto. Signing certificate entra esto así. El scope manage profile también está bien, sí. Así harían ver esto. Y ya finalmente podemos decirle product y le podemos decir Build. Una vez el build es successful, podemos ver algo como esto. Voy a escoger este iPhone 14 Pro y aquí le voy a dar clic en este botón de play. Básicamente lo que va a hacer es que va a lanzar la o sea, la va a instalar y va a lanzar la aplicación Esa integration app en nuestro simulador. Entonces aquí ya vemos que la instaló y la está arrancando. Esa es básicamente la aplicación de prueba que venimos ahí. Esta es la Integration App. Básicamente con esta aplicación podemos practicar la automatización.